defensa sostenible, si sense afortunats que sou els que esteu ací, teníem places per més de 3.000 i vosaltres sou els que disfrutareu. Dos distàncies, 21 i mig i 14. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Gràcies a la gent del Lleveig, gràcies a l'Ajuntament, a la gent de Xavi Esports, a tots els voluntaris, a la Creu Roja. Ponte el cinturón. Es que no puedo hacer todo. Bueno, y aquí nos vamos todos juntos para el Granadella Trail, que lo hemos preparado con mucho cariño. Mira, vamos tarde y yo ya me voy con el dorsal conduciendo. Y bueno, vamos a uno de los sitios más emblemáticos de la Comunidad Valenciana. Para mí, no es porque viva en Jávea, creo que de España podríamos ponerlo en el top 5 en cuanto a calas, en cuanto a zonas de mar. Y bueno, el Club Lleveig organiza el Granadella Trail en dos versiones, una de 14 y otra de 21. Y bueno, nos hemos lanzado, Eli, Tatilla y yo vamos a hacer el primer trail suyo. Bueno, el mío es el segundo, que tampoco es que lleve muchos, pero bueno. Entonces vamos para allá, vamos a hacer la versión de 14. Tenemos 3 horas para terminarlo y hay un desnivel en el de 14 kilómetros de aproximadamente 600 metros positivos. Entonces, vamos a ver qué tal sale. ¿He dicho que tenemos 3 horas? Sí, sí. Pues tenemos 3 horas. Y vamos para allá. Yo creo que nos sale de media para terminarlo en 3 horas un ritmo de 13 minutos el kilómetro. Es su primer trail, están nerviosas. Y no sé qué más deciros. Bueno, sí, que os dejo unas imágenes de Droni, de por dónde vamos a pasar, con una música así épica. Bueno, si queréis ver lo que ha pasado en este trail, si lo hemos terminado o no, quedaros en este vídeo, no os olvidéis suscribiros al canal, también me podéis seguir en las redes sociales, que os las dejo aquí abajo, para lo que es entrenamientos que hago el día a día, y se acercan nuevas sorpresas, una un poco loca, así que vamos con la intro y empezamos la Granadella Trail. Bueno, anem escalfant, anem posant-nos ja preparats. Albert Gine està també. Lucas Siremos, Antoñito Martínez, me lo traes. Josep. Bueno, assisteu tots molt tranquils. Davant, doncs posem el dorsal. Piera, ahí tenim el nostre Batiste des de la gent del dorsal 19. De Pego. Bueno, así, qué grande, sí señor. Sí, te ha afectado una miqueta, pero bueno, a fer-ho bé. Iván, ¿qué tal, Iván? Enhorabuena, ¿eh? Gracias. Un placer tindre't así, moltíssim de nivell así en esta prova, avui. Gràcies, Madeleine! Ahir la gent de les Sàmeres de Abanto, la gent de l'Ai, quin traer ahir, era la mare de Lleveig, era la mare d'Ando, la gent del dorsal d'Enau, Fer! Ahir ve hasta el final! Ha estat un lujo, però molt guapos!
Bueno, kilómetro 1, 10 minutos y medio, una de las partes, por llamarlo de alguna manera. Así más feillas porque es todo asfalto, subiendo al depósito de agua. Kilómetro 2, 18 minutos, 31 segundos. Vamos súper bien, súper bien. Y entramos ya en tierra, ¿eh? Ritmo ahora, trotando, cuesta abajo, de 6 minutos, 6:20. Kilómetro 3, 27 minutos. Esto marcha, ¿eh? Esto marcha. Además, ellas mismas se animan a correr. Sin decirles nada, se ponen a trotar. Tenemos a Juanlu, gran deportista y mejor animador. ¡Ay! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Oh! La tarifa, ha subido la tarifa. Madre de Dios. Madre mía. Hay tapón aquí. Espartan Reyes. Mira, por allá van. Kilómetro 4, 42 minutos. 5 minutos paraditos, ¿eh? Hemos estado. Y seguimos. Había un pequeño tapón ahí. Pero bueno, aquí van las chicas. Ay, esta placa. Ah, no. No. Sabía que era... Ahí estamos. Vale, muy bien. ¡Vamos! ¡Epa! Te va a salir un vídeo de que gané. ¡Olé! ¡Rupert! ¡Hostia, no! Aquí andamos, ¿eh? Sí. Kilómetro 6. Podéis saludar, ¿eh? Venga, va. Y llevamos una hora. Bueno, venga. Fácil. Eso está hecho. Frescos. Como lechuguitas. Sí. Como habéis visto, es que claro, me paro a hacer de serpa, grabo la granadilla y cuando me quiero dar cuenta, se han ido. Van sobradas. Sí, sí. Sobradísimas. Vamos sobradísimas. Bueno, uno de los peores kilómetros, ¿eh? De Tárbena. Un rato. Un rato. Mira, mira. Hay técnicas y técnicas. ¡Vamos! ¡Vamos, Javier! Bueno, mitad de la carrera, ¿eh? Mitad de la carrera, 7 kilómetros, hora 14. Vuelta al castillo de la Granadella. Y seguimos. Sin esta gente esto no sería posible. Venga. Adelante. Bueno, kilómetro 8, ¿eh? Una hora y media y ya hemos pasado las partes más jodidas. Así que apretar los dientes y ahora ya sí dar todo lo que nos queda. La palomita va a volar. Se fue del nido. Que va muy bien y va a probar a ir a un poco más de ritmo. Kilómetro 9, hora 40.
Ya estamos bajando Teulerías y nos quedará una subida así más durita y ya está. Kilómetro 10 y ya hemos bajado Teulerías, ¿eh? Así que hago corto que esto se me acaba la batería. Bueno, 11 y avituallamiento ya hecho. Ya nos queda poquito. Vamos. Cómo sube la niña. Y cómo baja. ¿Qué kilómetro es? 12. 12. Vamos. Ya nos queda nada. Un pequeño repecho de nada, pero muy suave ya. Y ya todo bajada. Hasta el parque de Pinosol, donde está la meta. Kilómetro 13 y de aquí a meta. Chichi. Ya lo próximo es la meta ya. Ahí, mira la marcha. Qué gran mira eso, mira eso. Has enamorado estar ahí el día de. Bueno, primer trail terminado. Se me ha acabado la batería cruzando la meta, así que no he podido seguir grabando allí. Pero ahí estaba mi padre, ahora os pondremos las imágenes de la llegada a meta también. Y lo dicho, vienen muchas aventuras. Esta moza tiene las oposiciones, así que el deporte va a ser para despejar mente y no para preparar nada, de momento. Pero bueno, se vienen sorpresas y dentro de... Otra batería que se ha ido. Y dentro de muy poquito, en el próximo vídeo, os contaré las próximas aventuras que se vienen, retos potentes, de los que molan, de los que nos gustan. Nos vemos en el próximo vídeo. José,